Hola, què tal? Molt bona vesprada. Nosaltres així, encantats, en l'hotel en espai RH Bairén de la platja de Gandia. Temps de magazín. Alguna vegada han sentit parlar de la disfàgia orofaríngea? És un trastorn de la deglució. Una jove de Gandia, Núria Jordà, té 21 anys, el pateix. El 22 d'agost de l'any passat, del 2021, perdó, es va penjar en TikTok un primer vídeo que es va fer viral. A partir d'ahí ha aconseguit tindre actualment 570.000 seguidors i ese primer vídeo té més de 3 milions de visites, però és que continua com a TikToker per a visibilitzar, normalitzar la disfàgia. Doncs bé, el vídeo que ha publicat en TikTok té, el de més visites, té entre 27 i 28 milions de visites. Ahí és, no res. Quin és aquest primer vídeo que es va fer viral? Per error, ara ens ho explica, és este. Té 300, 2, tu me diràs, más o menos. Hola. Si no sois capaces. Lo pone. Al libre. Estupendo, eso es que. Dado un litro y medio. Fin. Bueno, I One Beast, ese es el primer vídeo que Núria Jordà va penjar en el seu perfil de TikTok el 22 d'agost de 2021, crec que un any després del seu aniversari. Però ja ens ho confirma, està amb nosaltres. Núria, què tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, gracias por atender a nuestro llamamiento, ¿no? Para ayudarte, bueno, no necesitas ayuda, pero para hacernos eco de esa normalización, de esa visibilización que haces tú de la disfagia orofaríngea, trastorno de deglución que, claro, te ha cambiado la vida completamente. Total. Pero explícanos con palabras de calle, para que la gente que no sepa, realmente ese trastorno de deglución, ¿en qué se traduce? Me encanta explicarlo con mis palabras. Es algo que siempre me lo preguntan. Yo siempre digo que aquí en la garganta tenemos una tapita que es la epiglotis y se abre para tragar, para que el alimento vaya al esófago, y se cierra para que podamos respirar. Y en mi caso esa tapa no tiene la fuerza suficiente para cerrar. Entonces está abierta y todo va a los pulmones. Entonces por eso se necesita una textura adecuada, que obviamente pues previamente logopedas, médicos te autorizan esa textura como válida, y a partir de ahí con esa textura tienes que aprender a vivir. Ah, ¿tú ya has aprendido a vivir? Porque ¿cuánto tiempo? Ya va a hacer un año, en marzo de este año va a hacer ya, cumple un año de la operación, y a mí me dijeron lo de la disfagia 48 horas después de la operación. Bueno, estamos hablando de una operación de cáncer. De un tumor para ganglioma carotídeo. Aquí la carótida tengo la cicatriz, y que bueno, nada, fue la extirpación y fenomenal. Pero hubo complicaciones posteriores a la operación. O sea, la operación era una operación bastante sencilla, parecía bastante sencilla para los cirujanos también. Nada, nos dijeron que duraba unas 2 horitas y al final se alargó casi a 6 o 7 horas, fue una bestialidad, pero
pero yo siempre digo que, bueno, por lo menos salí de allí, estoy bien. También me tuvieron que hacer un bypass, que poco se habla de eso, pero en una paciente de 21 años un bypass es bastante duro, el sí. no poder hacer deporte, no poder hacer esfuerzos, pero bueno, también se sobrelleva, ¿no? Pero para mí lo que más me marcó fue la disfagia, es lo que más te cambia. Aquí en España todo lo hacemos, todo lo social tiene que ver con la comida. Vamos a tomar algo, vamos a comer, vamos a cenar, y eso es un golpe que te corta directamente la vida social. Tú ni líquidos ni sólidos, todo la textura de purés. Todo textura purés. Además, en la disfagia hay tres texturas. Está la textura néctar, la miel y la pudding. La pudding es la menos parecida a lo normal. Y yo empecé con pudding y ahora, gracias a mi logopeda y bueno, también a mi trabajo, estamos en miel. O sea que poco a poco estamos intentando recuperar la mayor normalidad posible. Claro, es la mayor normalidad posible, porque llegar a la normalidad absoluta puede darse. Puede darse, pero no se sabe. Por eso a mí, yo lo primero que pregunté es, ¿esto tiene cura? Sí. Y me dijeron, esto no sabemos si tiene cura, no te podemos decir. Depende de cómo vaya la rehabilitación, de cómo suceda. Puede ser que haya un sólido que se me entrecruce y no me lo pueda comer nunca más. Por ejemplo, mi padre le pasa mucho con el melón y la sandía. Mi padre también tuvo disfagia y no, es alimentos que no puede comer porque tienen mucho líquido al masticarlo y pues pasa a los pulmones y se atraganta. Entonces, pues yo, un poco viendo a mi padre, puedo saber lo que sí voy a poder comer y lo que me va a costar más. Claro, eso es tener muy claro, tú has dicho, que ya con ese control médico, hasta que dan con la textura, que es la que tu cuerpo acepta, claro, hay que tenerlo muy, muy claro, porque puede ser muy peligroso. Puede ser muy... De hecho, yo me he atragantado y ha sido las peores veces que he pasado en mi vida. Al principio de todo yo no tenía logopeda, los primeros 4 meses, y era un probar a ver qué entraba y qué no, y de hecho yo decía, ¿cómo que no puedo beber agua? Yo me ponía a beber con mi botellita de agua, imposible, o sea, se salía una tos, o luego un dolor corporal, claro, o sea, al final todo eso estaba pasando a los pulmones, claro, y es bastante fastidioso. Has dicho el problema del agua. En ese primer vídeo que hemos visto para arrancar el programa, que se hizo viral, tú mostrabas cómo se espesaba el agua, cómo se espesa el agua. Supongo que, igual que muchos dirían, esto de espesar el agua, voy a ver este vídeo de TikTok. Tú al principio te harías la misma pregunta, ¿qué es esto de espesar agua? De hecho, cuando me lo explicaron, yo la primera vez que lo probé dije, esto yo no me lo voy a beber, ¿esto qué es? Pero sí, o sea, es básicamente unos polvos. Hay mil de marcas de espesantes y nada, se echan una serie de cacitos por cada 100 mililitros, 200 mililitros y lo mueves con la cuchara si tienes estado un buen rato. Si tienes sed instantánea, lo siento, pero te tienes que esperar. Y nada, lo remueves y cuando tengas la textura adecuada, para adentro, pero bebiendo con cuchara, no se puede beber de vaso. Claro, pero tú puedes tener ya el agua espesada preparada en una botella, o tiene que ser prepararla en el momento que te la tengas que beber. En el momento, se puede hacer más espesada, puede perder la textura que necesitas y además enseguida coge mal olor y cosas así. No, o sea, yo siempre la tengo que hacer al momento que me apetece. Claro, tú has dicho que fue un duro muy golpe por los cambios que supuso. Tú has necesitado, te has puesto manos, ahora iremos también con el logopeda, pero ayuda psicológica, evidentemente. Muchísima. Desde el diagnóstico del tumor, que fue en verano, que me acuerdo que me iba de vacaciones con mis amigas y el día de antes toma noticia y mi madre decidió que era el momento de ponerme ayuda psicológica y mi psicóloga se llama Elvira y de verdad fantástico, o sea, yo recomiendo a todo el mundo siempre, pase por un proceso como el mío o no, recibir ayuda, terapia ayuda muchísimo. Yo me preparé, nos preparamos para lo peor antes de la operación, por si acaso, y mira si me sirvió, que salí, al principio me costó remontar, pero en el momento en el que entendí que esto era una etapa y fui haciéndome a la idea de que esto no iba a ser para siempre así de mal, empecé a salir adelante y a tomármelo todo pues de la mejor manera posible. Viéndote, es algo que se puede conseguir. Sí, o sea, yo
O sea, es lo que digo siempre, si ya estoy suficientemente mal con lo que estoy pasando, ¿para qué voy a estar peor, no? Por lo menos disfruto de lo que pueda. Ajá. En manos de la psicóloga, con esta ayuda, y luego la logopeda también es una parte fundamental en tu vida. Para mí es el 90%. Bueno, es que de verdad que mi logopeda se llama Marta y sin ella yo creo que no estaría donde estoy ahora. De hecho, se lo agradezco todos los días. A veces ya me cuesta porque soy una persona joven, tengo 21 años y tener que, claro, yo tuve que dejar la universidad un poco de lado y ponerme en manos de mi logopeda todos los días. Entonces para mí a veces ya se hace cansado el todos los días allí haciendo ejercicios, tal, pero me lo paso muy bien y siempre me hace reírme y entonces al final también es un poco como hace de psicóloga, de madre, de logopeda, de todo, vamos, es un pack completo. ¿Qué tipo de ejercicios, por ejemplo, realizas en la consulta? Yo siempre me río porque eso parece un gimnasio, o sea, la disfagia primero hay que trabajarla con la lengua, entonces ellos tienen allí pesas para la lengua. Tienen máquinas de todo tipo que tienes que hacer, pues, levantar la lengua y es brutal, o sea, tienen un montón de ejercicios. Luego hacemos también para recuperar fuerza en el cuello, ejercicios que sean de agachar la cabeza. Me colocan, bueno, yo tengo un tratamiento que se llama Vital Steam, que son unos electrodos que se ponen en esta parte de la garganta y están allí durante toda la sesión. Y bueno, luego me colocan aquí un cross tape, que es la cinta de los fisios, que está apretando las glándulas salivales para no segregar saliva, porque la saliva es un líquido. Ah, claro. Mucha gente siempre me pregunta, ¿y qué haces con la saliva? Pues antes la tiraba, antes iba todo el día escupiendo la saliva, pero bueno, ahora, gracias a mi logopeda, pues he aprendido cómo tragarla. Entonces yo la voy acumulando y en el momento en el que dejo de hablar, simplemente agachas para ayudar a que se cierre la tapa. Y listo. Es coger el hábito, ¿no? Sí, es adaptarte. Ya porque lo ya dicho. Es tu día a día. Sí. Además, con el tema de ese tipo de alimentación, la gente que sufre disfagia también es la pérdida de peso, ¿no? Muy, muy fuerte. Yo me acuerdo que al principio no me daba cuenta porque estaba en reposo. Con lo del bypass y todo eso tenía que estar en mucha calma, pero las primeras veces que me ponía de pie yo no podía ponerme de pie sola y no lo entendía porque no me veía en el espejo, yo estaba en el sofá en la planta de abajo y yo me acuerdo la primera vez que me pesaron en el hospital y me dijeron que bueno, había perdido casi 10 kilos en cosa de 2 semanas, 3 semanas y yo dije uy, entonces ya ahí empiezan ellos a intentar ayudarte a subir de peso y ahí entraron la alimentación, suplementación oral, todo para intentar nutrirme, todo lo que yo no podía coger a través de la comida, introducirlo de alguna forma. Ajá. Y gracias pues a los suplementos yo empecé a coger peso y bueno, ahora estoy en el peso ideal, así que genial. Entre 27 y 28 millones de visitas, el vídeo tuyo más reproducido en tu cuenta de TikTok, son cifras escandalosas. Sí, asusta un poco, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, es muy fuerte. Más un vídeo contando un poco mi historia, y una historia que me pasó mía tal, y la gente como que empatiza muchísimo. Esto que dices, jo, siempre en las redes sociales las personas tienen, las personas que lo que se llama como hate, que es como que te insultan y cosas. Sí. Yo no, todavía no he visto eso. O sea, todavía no he llegado a verlo y me hace mucha ilusión, ¿no?, que la gente sea tan empática con personas como yo que padecen una enfermedad. Ah, notas el cariño, ¿no?, de la gente. Sí, muchísimo. Además, ese creo que es tu objetivo, ¿no?, el visibilizar, el normalizar, que se hable de la disfagia y tanto que lo has conseguido, que medios de comunicación de ámbito estatal se han interesado por tu experiencia, por tu caso. Y eso es por lo que tú estás luchando, porque se hable de. Sí, y también, pues, ya no solo que se hable, sino que se incluya y se adapte un poco de inclusión a la hora de los restaurantes y todo esto. La semana pasada estuve en Cuenca y en Cuenca han hecho un proyecto
que se trata de que todos los bares están adaptados a la disfagia. Entonces tienen un menú adaptado y yo fui a probarlo y fue la primera vez en un año que salía a un bar y no tenía que llevarme yo una batidora portátil. Brutal, o sea... Para llorar de alegría. Yo dándole las gracias al cocinero un poco más y me pongo de rodillas, ¿sabes? A los pies. Increíble, increíble. Acabas de decir que tú en el bolso llevas la batidora portátil, como aquel que dice. Sí, como si llevara un chicle, la batidora, y me la regalaron. El día que hice viral el vídeo de TikTok, me la regalaron por mi cumpleaños, el 21 de agosto. Y desde ese momento le pusimos nombre y todo, está bautizada, se llama Belinda. La conoce toda España. Cada vez que saco la batidora, los comentarios como, mira la Belinda, no sé qué. Entonces, ha sido mi compañera, mi fiel compañera para poder socializar al final. Y es una batidora portátil, nada, chiquitita, así, muy mona, pero vamos, que ha hecho su función y que la sigue haciendo. Cuando se rompa, otra. 2 millones de personas en España padecen lo mismo que tú, disfagia, pero solo se diagnostica el 10% de los casos, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Solo se diagnostica el 10% de los casos. Todo lo que tú estás haciendo también contribuye a... que se mejore el servicio que se presta, que se mejore la atención médica, sí. Que se investigue. Que se investigue y que, sobre todo, pues los diagnósticos. Es muy importante que una persona con disfagia esté diagnosticada, por lo que te he dicho, porque al final, es que la disfagia puede haber reflejo tu oxígeno o no. Quiere decir que puede que cuando te atragantas tosas o no. Yo tengo la suerte de que lo tengo, pero imagínate que parte de ese 90% que no está diagnosticado no tiene tos y las cosas le están yendo al pulmón. Sí. Y puede tener neumonía sin darse cuenta y puede acabar fatal. Entonces, pues sobre todo que se hagan las pruebas. Yo sé que las pruebas que se hacen para la disfagia pues pueden ser muy caras, puede ser muy difícil acceder a ellas, pero es muy importante que cuando hayan síntomas y que se crea que la persona puede tenerla, que se hagan las pruebas pertinentes. ¿Te vamos a seguir viendo en TikTok? Sí. La cuenta ya ha venido para quedarse. Sí, ¿no? Sí, sí. Después de esos 28 millones de reproducciones de visitas. Yo lo digo yo, mientras padezca esto y pueda ayudar a visibilizar y pueda ayudar a otras enfermedades a visibilizarse también, aquí voy a estar subiendo vídeos, explicando cosas. Una cosa, ya iba a poner el punto final de esta charla, pero también entre los datos que tengo tuyos, que bueno, al principio fue muy duro, manos de logopedas, de psicóloga, pero bueno, tú te vas a Madrid a acabar tus estudios y como que ya has acabado el magisterio. Sí. Lo tenías claro, que era tu objetivo. Yo me acuerdo cuando le dije a mi madre... Un mes después de operarte, sí, creo, ¿no? Sí. Le dije a mi madre que no podía ni comer ni andar, iba con las muletas y yo en Madrid vivía sola en el piso. Le dije a mi madre, sacaba un billete que me voy. Le dije, después de Semana Santa yo me voy. Y me dijo, ¿qué dices? Y yo digo, sí, sí, porque en la universidad los exámenes son en mayo y era abril y yo me tengo que ir por lo menos a terminar el curso, a hacer los exámenes. Y vamos, mi madre me miraba con cara de, pero esta chica que me está diciendo, está chalada. Y me sacaron el billete, me fui primero, sí que es verdad que estuve en casa de la familia de una amiga mía de la universidad y muy bien, pero en el momento en el que yo vi que me podía desenvolver, yo me fui a mi piso, mis amigas se hicieron horarios para venir a atenderme, hacerme la cena, o sea que muy bien, y me pude aprobar todos los exámenes de ese año y me mandaron correos los profesores, enhorabuena, todo el esfuerzo que has hecho se ve reflejado en las notas, vamos, yo llorando de alegría, yo enseñándose a todo el mundo, y este año he terminado la carrera, o sea que genial, todo aprobado, buenísimas notas, yo encantada. Fantástico. Tú siguiendo tu camino, sí, ¿no? Con la mejor de las ayudas. Pues, Nuria Jordá, muchísimas gracias. Claro, queríamos ver la cara de esta joven de Gandía que está sonando por toda España con esos más de 570.000 seguidores, con ese vídeo con 28 millones de visitas, de reproducciones, que todo empezó
por un envío, un error, porque era para los amigos, sí. ¿No? Y se te fue de las manos. Se me fue. Lo puse público sin querer. Sin querer. Sin querer, y mira. Bendito error, ¿no? Bendito error. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Pues hay que reconocer y aplaudir todo lo que estás haciendo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Ya han visto, Nuria Jordá. Que es la mesa en TikTok de en estos vídeos, ¿no? Que parla de la somalaltia, de la disfagia, sobre todo que amb bona ajuda es pot aconseguir ajuda i molt, molt de treball. I la volien tindre així, en el magazín de Teresa Ford. Gràcies per estar ahí, fins al pròxim programa. Sí.